Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy, pero muy buenas noches. Un gusto compartir nuevamente este tiempo a través de Colonia Noticias TV. Como siempre, en tu programa deportivo. El programa deportivo que llegó para quedarse. FDB Fútbol de Verdad. Hoy, en una jornada especial, jornada de jueves, 22 horas, probablemente durante todo el transcurso de la Liga Mayor, vamos a estar compartiendo este tiempo de Fútbol de Verdad los días jueves a partir de la hora 22, para que vos tengas de primera mano todo lo que sucede el día domingo y el día miércoles por el campeonato de fútbol más importante que se juega aquí en el departamento de Colonia. Y bueno, hoy también, como siempre, mucho material para compartir con todos ustedes. Vamos a estar reviviendo todo lo que pasó allí en Florencio Sánchez, donde se llevó a cabo la tercera etapa del Combo 10K Colonia. En el segundo bloque compartiremos todo un informe de lo que pasó el fin de semana en el fútbol de Nueva Palmira, informe especial realizado por nuestra colega Nancy Galo, allí para la FM Río de Nueva Palmira y en especial para Colonia Noticias TV. Un saludo para Nancy, para Fabiano, para toda esa gente linda allí en Nueva Palmira y para ese grupo que encabeza Nancy Galo en ese prestigioso programa de FM Río de Nueva Palmira, Juntos a la Par. Para Nancy entonces y para todo su equipo allí de la radio, un abrazo grande del equipo de FDB Fútbol de Verdad y de todo el equipo de colonianoticias.com.uy. También vamos a compartir una nota exclusiva en esta jornada con el técnico de la selección mayor de Colonia. Entrevista exclusiva que realizará nuestro colega Fernando El Pollo Cabrera con Osvaldo Carro y que la vamos a estar entonces reviviendo aquí a través de FDB Fútbol de Verdad. Y en el cierre, todo lo que pasó en estas dos primeras jornadas de la Liga Mayor y por sobre todas las cosas hincándole el diente a los resultados que se vienen dando con los equipos de aquí, de la zona, equipos de Nueva Helvecia y de la Liga Rosarina. Mucho material entonces para compartir en esta noche especial, en esta noche de jueves, aquí a través de Colonia Noticias TV. Pequeña pausa, no te muevas, no te vayas, y ya arrancamos con todo lo que se vivió el fin de semana pasado allí en Florencio Sánchez con la tercera etapa del Combo 10K Colonia. Gracias, seguimos con más fútbol de verdad. Calendario de contribución inmobiliaria urbana y suburbana 2014. Te informamos. Primera cuota del 19 de mayo al 13 de junio. Segunda cuota del 14 de julio al 1 de agosto. Tercera cuota del 26 de agosto al 12 de septiembre. Cuarta cuota del 20 de octubre al 7 de noviembre. Quinta cuota del 8 de diciembre al 26 de diciembre. Pago contado 5% de descuento. Pago en fecha 8% de descuento. Los impuestos retornan a la comunidad. Colonia Mueve. Intendencia de Colonia. Ahora, en Nueva Helvecia, nuevo Cine Bar. Un lugar para compartir, disfrutar y sentirte como en tu casa. El mejor desayuno, la picada con amigos, parrilla completa o el plato de la casa. Nuevo Cine Bar. En Nueva Helvecia, la esquina del buen comer. 33 y Guilomén. Si llegas a Colonia, te ofrecemos un lugar donde reencontrarte contigo mismo. Montpetit Hotel, a metros de la Radial de Rosario. Habitaciones de alto nivel con baño privado, spa, sala de conferencia, amplios espacios verdes. Montpetit Hotel. Descanso, confort, relax, recreación. Montpetit Hotel. Una caricia a tu ser. Tal cual te lo anunciamos entonces en nuestros avances, en nuestros titulares, nos metemos de lleno entonces en lo que sucedió este sábado próximo pasado allí en Florencio Sánchez. Tercera etapa del Combo 10K Colonia, una tercera etapa que tuvo como ganador nuevamente por tercera vez consecutiva al duraznense Richard Sosa, el segundo lugar para Ever Pintos y el tercer lugar para el rosarino Juan García. En la rama femenina,
primer lugar para Romina Sasso, el segundo lugar para Jocelyn Rica Campbell y el tercer lugar fue ocupado por la carmelitana Laura Ferrari. Los mayas combo, los mayas roja combo 10K son en la rama masculina Richard Sosa, quien ha ganado hasta el momento las tres etapas, y en la rama femenina Romina Sasso. Compartimos entonces los momentos previos allí a la largada del combo 10K en Florencio Sánchez, la largada misma, y también compartimos los arribos y todo, todo lo que se vivió en la tercera del combo 10K Colombia. Ponía 35, se iba caminando a Maldonado. ¡Ay, Gonzalo!
Se viene la malla roja, se viene Romina, se viene la dopeña, la que recorre más rápido que nadie las calles del departamento hasta el momento. Así se viene Romina Sasso, la malla roja. Fuerte el aplauso, fuerte, fuerte, fuerte. Claro que vale la pena hacer deporte. Claro que sí, Romina. Ahí está todo. 41, 42. Arribó la malla roja, la malla combo. Del combo 10K Colonia, Romina Sasso. La primera dama hasta el momento del combo 10K. Rubén Rodríguez. Luis Cuello, Santiago Guadalupe, fuerte el aplauso. Aquí entrega entonces la gente de Camé categoría, 25, 29 años, Richard Sosa en lo más alto, Juan García en segundo lugar y Gonzalo Rivero en el tercer escalón del post. Así están entonces recibiendo la premiación por parte de la gente de Camé. Oscar Uzuca en el escalón 3, Juan Biela en el 2. Omar Cedrés en lo más alto. Ahí está entonces Julio Gandini, Horacio Neves y Juan Veloz, el popular latín, el hombre de Taradidas, en el lugar más alto del podio. Después Eduardo Betancor, el hombre de Valencia, y Eduardo Henderson. Eduardo. Dale, que se acaba la pila. Eduardo Henderson, tercer lugar. Así están Claudio Rivero en lo más alto, Richard Mancilla y Pablo Suárez entonces recibiendo de la gente de Camec, por parte de la gente de la organización, Ever Pintos, Renzo Villanueva y Cristian Castillo entonces. Así están posando para los fotógrafos, para la prensa. Así están lo más alto entonces, Carlos Lapor, Alberto Correa y Wilder Medina. Entregan las jóvenes de Camec y una joven de la organización. Aquí está el futuro del atletismo nacional en una de las competencias más importantes a nivel nacional, el Combo 10K Colonia. Sergio Dibot, Armando Martínez y Germán Aranda. Fuerte el aplauso. Así están entonces Romina Sasso en lo más alto, Mercedes Flores y María Banchero. Romina, Mercedes y María reciben por parte de la gente de los chicos de Camec, de calor más alto, María Rodríguez Anuno, Valeria Galagorri, María Buenaola, y ahora se acercaron los chicos de Camec. Es selectivo la entrega de gente de Camec entonces. Viviana Díaz en el número 1, Ulvia Manero en el número 2. Continuamos, Primer lugar para Graciela Bentancor, segundo lugar Evangelina Ramos, tercer lugar Aisa Iturrión. Así están posando para los fotógrafos. Jocelyn Rica entonces, primer lugar, Georgina Baridón y Tamara González en el número 3. Rubén Rodríguez, entonces, de la gente de Tranco Largo, quiere hacer entrega de un presente. Bueno, muchísimas gracias. Y simplemente el banderín de la agrupación Tranco Largo de San José. Hace años que participa en esta combo. Estamos muy contentos. Siempre hemos sido bien recibidos. Y bueno, creo que lo menos es un banderín para el organizador. Muchísimas gracias y sigan avanzando como jugadores. Bien, fuerte el aplauso. Así recibe el banderín, Roberto, no sé quién es el parado, no sé quién es el organizador, y que bueno, y que vive cada fiesta, cada punto del departamento. Que toca el combo. Sencillamente agradecer a esta gente que siempre nos ha estado apoyando y bueno, nos seguimos esperando en la próxima etapa. Muchas gracias a la gente de San José. Para Richard Sosa y para Romina Sasso, que le van a partir en la ciudad de Cuernacase con la malla roja. La malla combo 10K. Malla combo 10K entonces. Richard Sosa. Ya seguimos viendo fútbol de verdad.
Calendario de Contribución Inmobiliaria Urbana y Suburbana 2014. Te informamos. Primera cuota del 19 de mayo al 13 de junio. Segunda cuota del 14 de julio al 1 de agosto. Tercera cuota del 26 de agosto al 12 de septiembre. Cuarta cuota del 20 de octubre al 7 de noviembre. Quinta cuota del 8 de diciembre al 26 de diciembre. Pago contado 5% de descuento. Pago en fecha 8% de descuento. Los impuestos retornan a la comunidad. Colonia Mueve. Intendencia de Colonia. Ahora, en Nueva Herbesia, nuevo Cine Bar. Un lugar para compartir, disfrutar y sentirte como en tu casa. El mejor desayuno, la picada con amigos, parrilla completa o el plato de la casa. Nuevo Cine Bar. En Nueva Herbesia, la esquina del buen comer. 33 y Guilomén. Si llegás a Colonia, te ofrecemos un lugar donde reencontrarte contigo mismo. Montpetit Hotel, a metros de la Radial de Rosario. Habitaciones de alto nivel con baño privado, spa, sala de conferencia, amplios espacios verdes. Montpetit Hotel, descanso, confort, relax, recreación. Montpetit Hotel, una caricia a tu ser. Seguimos avanzando en esto que es tu programa deportivo FDB Fútbol de Verdad, el programa deportivo que llegó para quedarse hoy jueves, una jornada especial, como te decíamos, tal vez durante todo el transcurso de la Liga Mayor, el torneo más importante a nivel de clubes que se disputa en el departamento de Colonia, te estemos acompañando los jueves a partir de las 22 horas para que vos tengas todo lo que sucedió el día domingo y lo que sucede también el día miércoles en la Liga Mayor. Pero también recorremos el departamento, también se están jugando, disputando otros torneos y allí en Nueva Palmira se está jugando el torneo Revancha. Vamos a compartir entonces este espectacular informe que nos envía Nancy Galo, la colega de FM Río de Nueva Palmira. Bueno, un informe especialísimo, realmente de calidad, para que vos también te enteres lo que sucede en el fútbol palmirense. Así marcha el fútbol de Nueva Palmira. Con un marco de público de aproximadamente 500 personas, se jugó este domingo en el campo de deportes Irineo Alberto Britos la tercera fecha del campeonato Revancha. A primera hora, Deportivo Juvenil le ganó a Nacional por 4-2. Los goles del Deportivo Juvenil, Aguiar, Benítez en 2 oportunidades y Vázquez. Los goles de Nacional, Godoy y Mendoza. El encuentro estuvo arbitrado por Valentín, central, Chialbo y Pereira, asistentes. Un arbitraje sin problemas, lindo encuentro donde se medían estos dos equipos con suerte dispares en este torneo revancha. Deportivo Juvenil debería ganar para no alejarse de los punteros, Agraciada y Polancos con 6 puntos, Deportivo Juvenil con 3, ya que los tres equipos no se enfrentaban entre ellos. Nacional armándose nuevamente y tratando de no quedar lejos de los del Parque del Toro, ya que en este torneo y último del año lleva 0 puntos. Deportivo dominó el encuentro durante los primeros 45 minutos y se pone en ganancia 2-0, pero Nacional, con el trajinar del encuentro, y es un equipo que no da tregua durante los 90 minutos, por el que el estilo de sus jugadores y la perseverancia de todos los llevan a buscar descontar en el marcador. Así lo hacen en gran jugada de Washington Godoy, con un soberbio disparo desde afuera del área que se coló en el ángulo superior izquierdo del guardameta juvenil. Y así se acercaba en el marcador, pero dos grandes jugadas del equipo verde pone nuevamente en ventaja por 2 veces consecutivas, poniéndose 4-1. Nacional, cerca del final, logra descontar por intermedio de Mendoza y ponerse 4-2. Pero el tiempo no le alcanzó para lograr llevarse un punto del legendario Irineo Alberto Britos. Buen triunfo del equipo Deportivo Juvenil que sigue en carrera tras los punteros.
A segunda hora se enfrentaron Polancos e Higueritas. Triunfo de Polancos por 2-0. Ambos goles de Polancos convertidos por Robeta. Encuentro que fue arbitrado por Simaldoni. Asistentes Valentín y Banchero. Buen arbitraje. Polancos puntero de este torneo frente al equipo de la Dársena Higueritas. Dominio total del equipo de Polancos, donde su goleador, Joaquín Robeta, se convirtió a la postre en el goleador del encuentro con dos conquistas similares, con sus jugadas desdoble de López por el andarivel derecho, con dos pases magistrales al vacío por intermedio de Nicolás Rotundo, que lo pone al velocista López para que desborde y con un centro hacia atrás, al centro del área, encuentre el primero, con un toque sutil, con la valla desguarnecida de Higueritas para convertir en el primer tiempo e irse al descanso ganando 1-0. Para el segundo periodo, Polanco se siguió de la misma manera, dominando y jugando en corto y para luego lanzar sus atacantes en carrera hacia el arco rival, y así llega de la misma manera que el primero, Rotundo López Robeta, un calco del primer tanto, solamente que en esta oportunidad lo convierte de cabeza y así dominar lo que restaba del partido sin respuesta ninguna del equipo de Higueritas. Justo ganador el equipo de campaña, que continúa primero en este torneo revancha. Lo principal fue la vuelta de su otro jugador, Gastón Villoldo, que después de una lesión volvió al equipo unos minutos y se notó en buena forma física, quizás falto de competencia, pero importantísima su vuelta para las finales del campeonato. A tercera hora se enfrentaron Agraciada y Peñarol. Triunfo de Agraciada por 4-0, goles convertidos por Frascheri en 3 oportunidades y Centanaro. Arbitró el encuentro Banchero, secundado por Simaldoni y Chialbo. Agraciada, otro de los punteros del revancha, a Peñarol en su propia cancha. Este encuentro similar al anterior, dominio total del equipo del pueblo de Agraciada, donde con un triplete de Franco Frascheri y uno de Facundo Centanaro dieron por tierra la esperanza del equipo carbonero de sumar en este torneo. Poco que decir, ya que el equipo azul tuvo el dominio del encuentro durante los 90 minutos, solo se esperaba el pitazo final del árbitro Banchero para que terminara y no seguir sumando goles el equipo de Agraciada. Así queda la tabla de posiciones, jugada la tercera fecha del campeonato revancha. Agraciada y Polancos, 9 puntos. Deportivo Juvenil, 6. Higueritas y Peñarol, 1. Nacional, sin unidades. La tabla anual, Agraciada, 32 puntos. Polancos, 30. Deportivo Juvenil, 16. Higueritas, 14. Peñarol, 12. Sierra Nacional, con 6 unidades. Este fue un informe de Juntos a la Par del fútbol palmirense para Alex Hernández y su Colonia Noticias en el oeste del departamento. Estás mirando Fútbol de Verdad. Calendario de Contribución Inmobiliaria Urbana y Suburbana 2014. Te informamos. Primera cuota del 19 de mayo al 13 de junio. Segunda cuota del 14 de julio al 1 de agosto. Tercera cuota del 26 de agosto al 12 de septiembre. Cuarta cuota del 20 de octubre al 7 de noviembre. Quinta cuota del 8 de diciembre al 26 de diciembre. Pago contado 5% de descuento. Pago en fecha 8% de descuento. Los impuestos retornan a la comunidad. Colonia Mueve, Intendencia de Colonia. Ahora, en Nueva Helvecia, nuevo Cine Bar. Un lugar para compartir, disfrutar y sentirte como en tu casa. El mejor desayuno, la picada con amigos, parrilla completa o el plato de la casa. Nuevo Cine Bar. En Nueva Helvecia, la esquina del buen comer. 33 y Guilomén. Si llegás a Colonia, te ofrecemos un lugar donde reencontrarte contigo mismo. Montpetit Hotel, a metros de la Radial de Rosario. Habitaciones de alto nivel con baño privado, spa, sala de conferencia, amplios espacios verdes. Montpetit Hotel, descanso, confort, relax, recreación. Montpetit Hotel, una caricia a tu ser. Thank you.
Y bien, seguimos transitando en este tu programa deportivo, seguimos con un programa más de FDB Fútbol de Verdad. Ya compartimos todo lo que pasó el fin de semana allí en Florencio Sánchez, en esa tercera etapa del combo 10K Colonia, que a pesar de un tiempo amenazante en las horas de la mañana, tuvo 191 atletas, nada más ni nada menos que recorriendo las calles de Florencio Sánchez. También compartimos todo el informe del fútbol de Nueva Palmira, enviado de manera especial por nuestra colega Nancy Caro, aquí de FM Río de Nueva Palmira, y tal cual te lo habíamos anunciado y prometido, Fernando, el Pollo Cabrera, el hombre de prensa, si se quiere, de la Selección Roja de Colonia, le realizó una entrevista especial al actual técnico, al actual entrenador de La Roja, Osvaldo Carro. Aquí compartimos el audio, entonces, de la entrevista realizada por Fernando Cabrera a Osvaldo Carro, actual director técnico de la Selección Roja de Colonia. Tenemos la comunicación telefónica con lo que es el técnico de la Selección Mayor de Colonia, bueno, y del general también de la ciudad de Colonia, el señor Osvaldo Carro, quien ya les damos las muy buenas noches. Osvaldo, ¿cómo estás? Buenas noches para toda la audiencia ahí. Bien, ¿me escuchás bien ahí? Sí, te escucho bien. Bien, bárbaro. Bueno, Osvaldo, recayó sobre ti la designación entonces para llevar adelante lo que es la Selección Mayor de Colonia. Sí, bueno, ya habíamos hablado hace un par de meses atrás, todavía no le habían dado la confirmación que la organizaba Talarira, pero ya me habían dicho que si se la daban a ellos, bueno, y estaban interesados de que yo agarre la selección. La verdad que muy muy agradecido, porque es algo muy lindo, algo que uno tiene la pasión, que le pone la pasión desde toda la semana, después los fines de semana, y también una responsabilidad linda, ¿no? Porque estamos hablando de que estamos... vamos a presenciar una selección de todo el departamento, que hay que representar bien a esta selección, que tiene muchos títulos, y bueno, estamos todos con muchas ganas y mucha responsabilidad. Contame quiénes forman parte del cuerpo técnico, aparte de tu persona. Tenemos al preparador físico, José Fanetti, que se lo deben conocer, que ha trabajado mucho ahí en la zona de Nueva Albesa también. ¿Sí? Y después mis ayudantes, que son Boy Castañeda y Toribio Golatti de Colonia, más Carlitos Savarese. Y bueno, después la colaboración ahí de Talavera también con el Chucho Silveira, que es de Talavera, ahí siempre una persona ahí de la ciudad, siempre es muy importante. Claro. Ya hace tiempo que se venía hablando de tu nombre. Me imagino que ya el año pasado habías escuchado rumores de que, bueno, la federación o el organizador estaba atrás tuyo, entre comillas. Después el año pasado recayó sobre Roberto Chiqui García la designación, pero ya tu nombre venía sonando desde hace tiempo. Sí, más o menos había escuchado yo y como que venía sonando, sí. Y bueno, por suerte vino este año la responsabilidad de dirigir la selección. Con muchas ganas, muy lindo. Ahora tenemos todo este proceso de empezar a mirar jugadores, de elegir bien, y después cuando tengamos todo el plantel ya elegido, empezar a trabajar, y la verdad que es todo muy lindo, todo muy lindo, tratar de disfrutarlo a full y hacerlo con mucha responsabilidad, porque esto es clarito, hay que trabajar mucho, pero también esto en el fútbol hay que ganar, ¿no? Entonces hay que ir paso a paso y firme, ¿no? Me imagino que bueno, sos obviamente conocedor de lo que es el fútbol, de los jugadores de aquí de la zona, del departamento, pero aparte de eso ya habrás empezado a ver jugadores, ¿no? Sí, más o menos, bueno, hay muchos jugadores que conozco por estar en el ambiente del fútbol, por haber sido compañero con muchos de ellos, y más o menos sí, pero también me estoy en contacto con compañeros míos que jugaron al fútbol, con técnicos me voy a conversar también. Siempre hay algunos jugadores que por ahí no podés ver todo y bueno, y se te pueden escapar. Entonces, tratar de estar en todos los detalles y formar bien el plantel. Creo que ahora en día hay que tratar de apuntar bien, de elegir bien el plantel en todo sentido, o sea, técnico, físico,
en persona, eso es muy importante. Y bueno, después que tengamos el plantel formado, sí, empezar a trabajar en nuestra idea de futbolística, ¿no? Sí, hace unos días, hace unas semanas en realidad, hablábamos justamente con Cazaña el tema jugadores y una pregunta que ya se viene haciendo la gente y la prensa desde hace varias temporadas o de un par de temporadas, que es el técnico va a inclinarse por jugadores experientes o le va a dar posibilidad a jugadores jóvenes que tal vez no tienen la experiencia de jugadores que ya han hecho han ganado títulos con Colonia. Y esto es un tema también de que hay que tener un equilibrio en todo, ¿no? Cuando hablamos de, por ejemplo, específicamente de fútbol, cuando se juega el fútbol hay que tener un equilibrio. Cuando atacás tenés que tener un equilibrio, cuando defendas también tenés que tener un equilibrio. Y creo que el plantel también hay que tener un equilibrio, no hay que tener solamente jugadores de experiencia y no hay que tener solamente jugadores jóvenes. Entonces, hay que ir mirando bien quién está bien. Lo que sí yo estoy seguro y firme en mi pensamiento es que los jugadores de experiencia que estén en un plantel, por supuesto que tienen que estar bien. Hoy en día no se juega solamente con la experiencia. Si no se corre, sí, solo la experiencia no se juega. Si no, uh-huh, se está bien técnicamente o si no se está bien desde la cabeza, que piense rápido, no se juega solo con la experiencia. Entonces hay que tener un equilibrio. Elegir bien a los muchachos jóvenes, que tengan dinámica, que piensen, que tengan ganas de estar en esta selección, y los que tengan experiencia, que yo considere que estén bien, también van a tener que tener ganas de estar con esta selección y siempre cinchando por el mismo lado todo, ¿no? Sí, si bien se está en una etapa previa de, obviamente, de calificación de jugadores, me imagino que ya tenés un cronograma medianamente armado de lo que va a suceder en los próximos meses. ¿Cómo va a ser el trabajo? ¿Vos me preguntás cuándo arranque o...? Claro, justamente digo, ¿cuándo vas a arrancar con las prácticas o cuándo vas a empezar a citar una lista preliminar de jugadores? Sí, ahora está todo el tema de empezar a mirar jugadores. Y bueno, por el tema de calendarios, está el departamental de clubes, después termina y empieza el departamental, sí, de selecciones, que creo que termina por ahí a mediados de noviembre. Sí. Y bueno, firme se va a arrancar a mediados de noviembre. Uh-huh. Por ahí algunos jugadores que queden afuera de la selección departamental, y por ahí arrancan algunos días antes para ir mirando a jugadores, pero lo concreto que a mediados de noviembre es cuando se arranca firme. Bien, ¿tu idea es practicar en la cancha de Peñarol? Se está hablando de eso, porque lo que sí pedí, para lo que considero yo del fútbol, es que tiene que tener un piso bueno. Sí. Y bueno, Cazaña me dijo que lo estaban arreglando a eso, y entonces por ahí hay canchas alternativas para no romperla o pisarla mucho, de tener algunas canchas alternativas, y sí, cuando algunos entrenamientos o específicamente cuando se hace fútbol, ya utilizar el campo que vamos a jugar el campeonato. Sí, el tema en Colonia es que no van a haber canchas, ¿no? Por el tema del sudamericano. Claro, porque el tema del sudamericano en Colonia, ¿me decís? Sí, exactamente, que en Colonia no van a estar disponibles casi ninguna cancha, ¿no? Claro, pero ahí entraría mismo, Cazaña, uh-huh, ya me había dicho que había dos canchas alternativas para entrenar, entonces no iba a haber problema. Bien, perfecto. Bien, bueno, creo que con el tema de selección, después seguramente hablaremos un poquitito más, ahondaremos un poquitito más los temas mientras vaya pasando el tiempo, cuando esté la citación, obviamente, y cuando se empiece con los trabajos, pero ya decirte desde aquí, desde el Domingo Deportivo, que, bueno, obviamente Radio del Oeste y este programa van a estar apoyando lo que es este proceso de selección en Tararidas en el 2015. Con respecto al general, comenzó la Liga Mayor en el día de hoy, no pudieron obtener la victoria como locales. Sí, hoy comenzamos el campeonato y bueno, nos tocó contra Peñarol de Ombúe, un partido bastante parejo, sinceramente. Nosotros justo nos quedamos con 10 hombres en el primer tiempo y bueno, fue un partido trabajado y bueno, que no se pudo lograr el triunfo, pero el equipo está bien y vamos a tratar de salir a ganar, como mi estilo, ¿no? De tratar de salir a ganar
en todas las canchas, tener las precauciones convenientes, sí, pero bueno, esto se va a dar un... Creo que el campeonato este departamental se va bastante parejo, los cuadros están bastante parejos, entonces no hay que tener muchas distracciones y se van a sacar poco puntaje que clasifica, creo. Y el tema de la selección, bueno, ya ir bichando que justo estoy yo dirigiendo un cuadro departamental y ya ir mirando también a algunos jugadores y después cuando ya termine el departamental ya ir mirando en el tema de la selección, ¿no? De la selección departamental y ahí sí ya ir analizando todo. Me quedó una en el tintero de la selección. ¿Qué estilo de juego vamos a ver en los equipos de Osvaldo Carro de la selección mayor? Y uno trata de... A ver, nosotros cuando todo el mundo habla el uruguayo así, todo el mundo habla de fútbol y todo, sí. Y siempre se termina diciendo lo mismo, que hay que jugar dinámico, que hay que tener la pelota, de ahí hacerlo no es tan fácil. Sí, uno trata de hacer eso, pero hay un montón de problemitas entre medio que el rival juega, pero sí lo que yo estoy convencido es que hay que elegir los jugadores correctos para eso. Después que trabajarlo entre semana, el jugador lo tiene que mirar, el jugador tiene que querer en ese trabajo y después los resultados tienen que acompañar también para que el jugador crea en eso. Nosotros estamos convencidos y a partir de ahí, de nuestro convencimiento, tratar de convencer al jugador que esa es la forma. Esperemos hacerlo y estamos expectantes a todo eso, ¿no? Estás viendo fútbol de verdad. Calendario de contribución inmobiliaria urbana y suburbana 2014. Te informamos. Primera cuota del 19 de mayo al 13 de junio. Segunda cuota del 14 de julio al 1 de agosto. Tercera cuota del 26 de agosto al 12 de septiembre. Cuarta cuota del 20 de octubre al 7 de noviembre. Quinta cuota del 8 de diciembre al 26 de diciembre. Pago contado 5% de descuento. Pago en fecha 8% de descuento. Los impuestos retornan a la comunidad. Colonia Mueve. Intendencia de Colonia. Ahora, en Nueva Helvecia, nuevo Cine Bar. Un lugar para compartir, disfrutar y sentirte como en tu casa. El mejor desayuno, la picada con amigos, parrilla completa o el plato de la casa. Nuevo Cine Bar. En Nueva Helvecia, la esquina del buen comer. 33 y Guilomén. Si llegás a Colonia, te ofrecemos un lugar donde reencontrarte contigo mismo. Montepic Hotel, a metros de la Radial de Rosario. Habitaciones de alto nivel con baño privado, spa, sala de conferencia, amplios espacios verdes. Montepic Hotel, descanso, confort, relax, recreación. Montepic Hotel, una caricia a tu ser. Y bien, estamos llegando casi ya al cierre de lo que es tu programa deportivo, el programa deportivo que llegó para quedarse, FDB Fútbol de Verdad. Y se juega mañana, viernes, 21 horas, en el estadio del Club Nacional de Fútbol, la finalísima de la Liga Helvética de Fútbol. Una final que ha dado mucho para conversar, que si se jugaba este viernes, que si no se jugaba, que si se postergaba, que cuándo se jugaba. Bueno, en definitiva, los neutrales de la Liga Helvética tomaron la decisión refrendando un acta, no de la última reunión, sino de la reunión anterior, refrendando entonces esa acta, la hicieron valer, Artesano la hizo respetar, los argumentos de Valdense que esgrimió su delegado para posponer dicha final, no tuvieron andamiento y entonces se juega mañana a las 21 horas en el estadio del Club Nacional, partido que también vas a escuchar en directo a través de Colonia Noticias Radio, www.colonianoticias.com.uy. Estuvimos en la reunión de la Liga Helvética de Fútbol, donde se determinó el día y hora de la finalísima, una reunión caliente, muy ajetreada, con muchas idas y venidas. Por momento los ánimos estuvieron bastante caldeados y bueno, dialogamos con el delegado de Artesano,
Ever Sánchez, también con el presidente de la Liga Helvética, Gustavo Cavia, y con el delegado del Club Atlético Colonia Valdense, Germán Valiente. Compartimos entonces la palabra de los protagonistas, aquellos que mañana van a estar presentes definiendo el torneo de la Liga, y con el presidente de dicho ente. Aquí están. Ever Sánchez, delegado del Club Artesano. Bueno, Ever, en definitiva, humo blanco y se va a jugar la finalísima de la Liga Helvética tal cual estaba fijado. Sí, bueno, el lunes pasado, antes de jugar el partido final que teníamos, teníamos que pelear ese derecho para la segunda final, habíamos quedado que se fijaba el viernes a las 21 horas en la cancha nacional. Eso hice respetar eso nomás. Los dos cuadros tenemos las mismas posibilidades, jugamos el departamental y definimos la liga, y no hay otro tema que... Los dos clubes estamos involucrados en lo mismo. Yo quiero terminar la Liga Helvética, que una liga de historia. Nosotros no podemos terminar un campeonato cuando se termina el departamental porque no es serio. Entonces, está, decidí nomás porque... tengo que hacer cumplir, valer lo que yo trabajo todo el año en la liga, y cuando vos decís algo antes de jugar una final, le decís. Entonces yo quería jugarlo la semana pasada, Valdense no aceptó, entonces yo hice fijarlo el viernes pasado. Por lo que vos estás diciendo, Ever, esto estaba refrendado en el acta de la reunión anterior. La reunión anterior, antes de jugar la primera final, que nosotros teníamos que ganarla para ganar el derecho a jugar la segunda final. Eso quedó bien escrito. Y bueno, yo hice nada más que... Y voy contra mi club, porque el miércoles juego por el departamental, el viernes juego y el domingo juego. Pero yo quiero definir la liga, que es lo que empezamos a jugar y es lo que defendemos en la Liga Helvética, que después un posible departamental, un posible OFI, todas esas cosas, se sale de la Liga Helvética de donde jugamos. Saliendo un poquito del escritorio, Ever, un artesano que, bueno, ha realizado una temporada 2014 muy buena, se metió en lo departamental. ¿Cómo ves al equipo? ¿Cómo ves el ambiente, el semblante para bueno, este juego decisivo que se va a jugar el viernes 2 en cancha de Nacional? Bien, nosotros tenemos un cuadro muy joven, digo, apostamos hace 3 años, venimos apostando, 3 años trajimos a Bento que ya jugó, digo, nosotros no pagamos, digo, allá hace años que el club optó por los que quiera jugar juegue, y bueno, y tenemos un cuerpo técnico que venimos escalonándolo hace años y vamos a seguir siéndolo. Y bueno, las cosas no han dado, y si perdemos, ganamos, está, las cosas del fútbol es así en la cancha. Pero hacemos valerlo, respetar las cosas, un club que tiene más de 100 años de historia. Por eso es que a veces que te duelen todas esas cosas, que vos venís en todo el año al fútbol y pasan estas cosas que pasaron esta noche. Viernes 21 horas entonces en el Estadio Nacional. En el Estadio Nacional. Gracias, Ever. Muy bien. Gustavo Cavia, presidente de la Liga Helvética de Fútbol. Bueno, en definitiva, Gustavo, finalísima este viernes 12 en el Club Nacional, refrendando un poco lo que por ahí se trató en la reunión que figuraba en el acto anterior. Sí, efectivamente, ante la tratativa que hizo este cuerpo en Australes de darle a los dos clubes que pudieran cambiar de día y ponerse de acuerdo entre ellos para cambiar el día de la final, lo único que hizo este cuerpo en Australes fue corroborar o afirmar lo que se había estipulado en el acta, ¿no? Que habían quedado entre los dos clubes de común acuerdo de jugar un partido en Esparta y otro partido en Nacional, que las canchas las propusieron ellos también, y los días de la final las propusieron ellos. Gustavo, viernes entonces 21 horas en el Club Nacional. El tema árbitros, ¿cómo se va a manejar? ¿Árbitros de la liga o por ahí lo van a manejar con el colegio? No, los árbitros los vamos a manejar con el colegio de árbitros departamental. Gustavo, gracias. Y bueno, una reunión ajetreada, si se quiere, porque cada uno antepone sus intereses, pero bueno, en definitiva, habrá fútbol el próximo viernes. Sí, un poquito acalorada la reunión, cada uno defiende lo... a su club, ¿no? Está dentro de toda ley, pero digo, hay que a veces saber respetar lo que uno dice o asumir lo que uno dice. Y bueno, nosotros como neutrales lo único que hicimos esta noche fue hacer respetar el acta esa que estaba ya hecha, ¿no? Gustavo, gracias. No, por favor, gracias a usted. Germán Valiente, quien
estuvo en la reunión como delegado del Club Atlético Colonia Valdense. Bueno, Germán, final de la reunión. En definitiva, se fijó el viernes, 21 horas finalísima, ante el Club Artesano, porque ante una consulta que hicimos con alguno de los neutrales, así estaba establecido en una de las actas. Sí, como tú lo decías, hoy me tocó representar al club como delegado en la reunión. Y bueno, sí, quedó estipulado la final para el viernes 21, para el viernes a las 21 horas en la cancha nacional. Bueno, supuestamente en un acta que estaba escrita que Valdense no aprobó, ¿verdad? Germán, contame un poquito, o por ahí los argumentos que, estando presente de nosotros, esgrimiste para justamente no jugar el viernes. Bueno, los argumentos son bastante claros. Digo, yo pienso que Valdense se veía claramente perjudicado en la posibilidad de clasificar a OFI, que eran los intereses del club, y bueno, y yo creo que la propia liga también queda un poquito al margen de la posibilidad de ser representada por un club más en la OFI. La posibilidad clara que hoy por hoy la verdad que la tenemos presente y es real de la posibilidad del descenso, en el cual la Liga Atlética perdería un cupo para el año que viene en la Liga Mayor, y bueno, la verdad que hicieron caso omiso a eso, y bueno, la verdad que que aprobaron exacta, bueno, entre Artesanos y los neutrales, y bueno, no nos queda otra que el viernes a las 21 horas jugar la final en la cancha nacional. Cuando vos decís, Germán, que hicieron caso omiso, por ahí les dieron alguna respuesta, algún argumento por parte de los neutrales. Concreta no, la verdad que no, y bueno, está, digo, en este caso le toca a Valdense, digo, pero me extraña, por ejemplo, que es clara, digo, que está perjudicado Valdense en este caso, como le podría haber tocado a cualquier club de la Liga Atlética que esté jugando la Liga Mayor y que corra la posibilidad del descenso. Yo creo que es la Liga Atlética la que en realidad, digo, se ve afectada, digo, y bueno, está, en este caso le toca a Valdense, pero creo que cualquier institución, digo, que le hubiese tocado, queda claramente perjudicado en este sistema de jugar 4 partidos en la semana, y bueno, fue una decisión, la verdad, de los neutrales, y bueno, nosotros nos queda otra que acatar lo que votaron ellos y Artesanos en aprobar esa acta, y jugaremos la final el viernes, si Dios quiere. Dale, Germán, gracias, y seguimos conversando en cualquier momento. Bueno, a las órdenes. Y bien, así entonces veíamos, escuchábamos la palabra del delegado del Club Artesano, presidente de la Liga Helvética, y el delegado del Club Atlético Colonia Valdense. Vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos para el final, para el cierre, con los resultados que se dieron en la Liga Mayor, el torneo más importante a nivel de fútbol, a nivel de clubes, que se disputa aquí en el departamento de Colonia. Primera fecha, divisionales A y B, todos los resultados, y también te vamos a contar lo que pasó con los equipos de la Liga Helvética en la segunda fecha, y compartiremos notas de ese encuentro que disputaron Artesano el Parque Artesano, en la ciudad jardín de Colonia Valdense, donde oficia como local el parque, en el Celestino Gémora. Pausa, quédate y ya volvemos. Ahora, en Nueva Helvecia, nuevo Cinebar. Un lugar para compartir, disfrutar y sentirte como en tu casa. El mejor desayuno, la picada con amigos, parrilla completa o el plato de la casa. Nuevo Cinebar, en Nueva Helvecia, la esquina del buen comer. 33 y Guilomén. Si llegás a Colonia, te ofrecemos un lugar donde reencontrarte contigo mismo. Montpetit Hotel, a metros de la Radial de Rosario. Habitaciones de alto nivel con baño privado, spa, sala de conferencia, amplios espacios verdes. Montpetit Hotel. Descanso, confort, relax, recreación. Montpetit Hotel. Una caricia a tu ser. Calendario de contribución inmobiliaria urbana y suburbana 2014. Te informamos. Primera cuota del 19 de mayo al 13 de junio. Segunda cuota del 14 de julio al 1 de agosto. Tercera cuota del 26 de agosto al 12 de septiembre. Cuarta cuota del 20 de octubre al 7 de noviembre. Quinta cuota del 8 de diciembre al 26 de diciembre. Pago contado 5% de descuento. Pago en fecha 8% de descuento. Los impuestos retornan a la comunidad.
Colonia Mueve, Intendencia de Colonia. Y bien, nos metemos ya entonces, sí, en el cierre, en lo que hace a la recta final de este tu programa deportivo, el que llegó para quedarse. FDB Fútbol, de verdad, que te estará acompañando a partir de esta Liga Mayor y durante la Liga Mayor, el torneo más importante a nivel de clubes del departamento, los días jueves a las 22 horas, para que vos puedas tener los resultados que serán el día domingo y un pantallazo de lo que acontece con los equipos de la Liga Helvética y la Liga Rosarina. Los días miércoles, donde también se juega, como es sabido, porque se está jugando domingos y miércoles. Vamos entonces con los resultados ya de la Liga Mayor que se dieron en la primera jornada, una Liga Mayor que arrancó tanto en la Divisional A y en la Divisional B, donde hay varios equipos que indudablemente pugnan no solo por el torneo, por conseguir el título, cada uno en su categoría, sino también aquellos que pugnan por mantener la categoría y los que quieren, lógicamente, ascender. Los tres primeros de la Liga Mayor Divisional A participan del torneo de la UFI y, como es sabido también, el campeón de la Divisional B. Estos fueron los resultados que se dieron en la primera fecha del torneo Liga Mayor, como te decíamos, el más importante de clubes en el departamento. Aquí están los resultados. Fecha 1, Divisional A, Serie 1. El General de Colonia empató con Peñarol de la Liga del Centro 0-0. El conjunto de Ruralito de Agraciada empató con Orqueta Wander de la Regional del Plata en 0, tanto por bando también empate. Entonces, en los dos encuentros de la Serie 1 en la primera fecha. En la Serie 2, Nacional de la Liga Helvética con gol de Enzo Barrotti empató con Central de Colonia 1-1. El gol del equipo de Central fue convertido por Sebastián Noy. En la Serie 3, Semillero de Colonia con gol de Patricio Martínez venció al último campeón departamental, al equipo de Valdense de la Liga Helvética, por 1-0. En el Interserie, Colón de Cardona cayó ante Estudiantes, el Colla de Rosario, por 8-1. Esto es en lo que hace a la Divisional A, torneo Liga Mayor. Por la Divisional B, jugaron en la Serie 1 Santos de Agraciada, que perdió ante Nacional de Campana de la Regional del Plata por 3-1. Artigas de Carmelo cayó ante el conjunto de San Carlos de Colonia por 4-1. Esto es en lo que hace a la Serie 1. La Serie 2, Cerro Carmelo cayó ante Maracaná de Tarariras por 2-0. Mientras que Unión de Cardona venció a Uruguayo del Centro por 2-0. En la Serie 3, Juventud de Colonia, con gol de Cristian Urrutia, venció el Parque de Rosario por 1-0, mientras que Reformers de Juan Lacase, con gol de Gastón Rodríguez, le ganó a Artesano de Nueva Albesia por 1-0. Esto es entonces lo que se dio en la primera fecha, la primera jornada, en el arranque del torneo Liga Mayor Divisionales A y Divisionales B. También jugaron este miércoles, es decir, en la jornada de ayer. Allí en Nueva Albesia, como local, el equipo de Nacional derrotó al conjunto de Colón de Cardona. Valdense viajó a Colonia, donde enfrentaba al conjunto de Central, y cayó el equipo albiceleste, el equipo de la Ciudad Jardín, por 3-0. Mientras que en un partido clave por lo que hace a la serie, los dos venían de caer derrotados, el Parque ante Juventud por 1-0, y el conjunto de Artesano ante Reformas, también por el mismo marcador, bueno, se jugaban indudablemente 3 puntos de oro. En el Celestino Yemorat, donde el Parque oficia como local, el conjunto Ceneice, el último campeón de la Liga Rosarina, venció a Artesano por 2-1, lo que lo deja en carrera en lo que hace a la serie. Una serie muy pareja, indudablemente, donde se encuentran también los equipos de Juventud de Colonia y Reformer. Ni bien finalizado el encuentro, el conjunto del Parque le ganó a Artesano por 2-1, con goles de Rodríguez y Emiliano Frache. Para el conjunto Ceneice, había empatado transitoriamente Alex Israel para el conjunto de Artesano. Con esta victoria, entonces, de 2-1, los dirigidos por Horacio Frache quedan con chance en una serie, como te decíamos, muy, pero muy parejita. Finalizó el encuentro y dialogamos con el técnico del Parque, Horacio Frache, y con uno de los refuerzos para este torneo Liga Mayor que tienen los Ceneices, el equipo pichonero, Julio Vela. Y con estas notas nos despedimos hasta el próximo jueves
a la hora 22, donde compartiremos un programa más de tu programa deportivo, FDB Fútbol de Verdad. Que tengan un muy buen descanso. Chau, chau. Nos vemos la semana próxima. Horacio Frache, técnico del equipo del Parque, acaba de finalizar en el Celestino Gemonat. Bueno, Horacio, una victoria importantísima ante un rival duro. Y bueno, por sobre todas las cosas, conseguir una victoria tras el debut que, bueno, no habían arrancado bien. Sí, digo, de una serie pareja, porque cuatro equipos, digo, la verdad que parejo, porque el otro día no nos fue bien, pero el equipo hizo mérito como para traerse un empate, ¿no? Bueno, hoy agarramos Artesano, también otro equipo duro, nos llevamos los tres puntos, digo, que por lo menos nos dejan carrerado y con la esperanza de seguir esa cerquita, digo, agarrar la reforma el domingo también. Y a ver si aunque sea podemos pellizcar algún punto ya, ¿no?, con la casa del torneo. Importante, Horacio, como decís vos, tal vez habían merecido algo más en el debut ante Juventud. Y bueno, lo importante y que resalta siempre y que se ve en el equipo del Parque esa intención de jugar la pelota por abajo y buen fútbol. A veces el rival también juega y no deja, pero siempre intentando. Sí, digo, no tuvimos suerte en Colonia, el equipo jugó bien. Lo metió a Juventud abajo el arco y no pudimos. Bueno, hoy no jugamos bien, digo, la cancha estaba pesada para los dos. Y en el segundo tiempo pudimos abrir el tanteador ahí. La verdad que Artesano nos complicó bastante, digo, tiene gente joven y de buen pie también. Y bueno, al último ahí nos pudimos llevar el triunfo, que por lo menos nos dejan carrerado como para seguir con la expectativa de llevarlos ahí y capaz que en una de esas no nos metemos entre arriba el domingo. ¿Cómo ves al plantel, Horacio, en este juego de domingo y miércoles, que a veces, bueno, los muchachos no están habituados? Y bueno, ahora con los muchachos que vinieron a dar una mano de otro club, tenemos un plantel por lo menos de experiente, parejo. Tenía dos lesión, hoy tengo una expulsión, pero digo, tenemos un buen recambio y bueno, y la iremos llevando ahí, lo mío es fácil, digo, la acomodamos con uno, con otro y el equipo rinde, los pongo donde los ponga, ellos se redoblan el esfuerzo, digo, y las cosas no salen por eso, digo, también por las ganas y la actitud que ponen. Gracias, Horacio, y bueno, a seguir trabajando para tratar de meterse en la próxima fase. Sí, esa es la idea, digo, ya juntarnos el viernes de vuelta y bueno, y esperar a ver qué sale, digo, fe le tenemos de sobra, digo, al equipo, digo, sabemos que es una serie complicada y bueno, digo, también le vamos a hacer el partido difícil al que nos toque, ¿no? Y bueno, puedo agradecerte a vos, Ale, digo, por todo esto y el tiempo que te tomas para, como está hoy, para venir y hacer nota y filmar un poco el partido y eso, y que para los jueces es una ayuda importantísima esto. Gracias, Horacio, y nos volvemos a reencontrar en cualquier momento. Gracias. Final del encuentro el Parque Artesano, con victoria del equipo rosarino por 2-1, y nos encontramos con uno de los refuerzos de este equipo Xeneize, último campeón de la Liga Rosarina, Julio Vela. Bueno, Julio, un rival duro, te tocó entrar en la segunda mitad y bueno, se llevan una victoria importantísima. Sí, la verdad que sí, que un rival muy duro, a pesar que ellos no jugaron con todo el cuadro, jugaron más bien con suplentes, pienso yo, porque se juegan el campeonato el viernes, pero la verdad que los gurises muy, muy duros son. Según estuvimos hablando con Horacio, con algunos de los muchachos, una derrota en el primer partido, donde tal vez merecieron un poquito más, y bueno, hoy se hacía necesario sumar de a tres para seguir en carrera. Y sí, hoy era fundamental ganar, sí o sí, porque si no ya después se iban, ya quedábamos muy lejos. Y la verdad que sí, que contra Juventud tuvimos la mala suerte de perder, pero está. ¿Qué va a hacer ahora? Hay que seguir remándola para adelante y ir a buscar los tres puntos para casa. Julio, un equipo del Parque que por tu característica viene como anillo al dedo, si se quiere, porque es un equipo que trata de jugar por bajo, con buena técnica, lo que te favorece a tu juego. Sí, la verdad que sí, que el Parque ha demostrado mucho que juega muy bien al fútbol y tal. Para mí sí, mejor, porque la pelota, a mí me gusta la pelota para abajo, de lo que soy muy chico. La verdad que sí, juega muy bien el fútbol. Julio, gracias por tu tiempo y nos volvemos a encontrar en cualquier momento. Bueno, mucho gusto y a la suerte.